Billy, sigues vivo. Me voy a comer a tu jefa. ¡Hey, José Tropa! ¿Cómo están? Y bueno, en este video les voy a enseñar las cosas que probablemente no vieron de la temporada X de Fortnite. Número 1, el nuevo mapa. El mapa de la temporada 10 va a ser el mapa más increíble que se haya visto en Fortnite. Y bueno, a simple vista no cambiaron muchas cosas. E incluso mucha gente se quejó por esto, pero les voy a decir algo impresionante que dijo Fortnite. Porque, bueno, le pusieron esto aquí rosa al hueso, pusieron el meteoro, polvorín, polvoriento regresa. Y bueno, en Balsa Botín está ese vórtice gravitatorio del futuro. Bueno, muchos dirán, oye, pero solo cambiaron dos cosas, solo hay dos cosas nuevas en el nuevo mapa de Fortnite. O sea, este mapa no es nuevo, solo nos regresaron a una ciudad de la temporada 1. Pero esperen, según los de Fortnite, y dijeron una frase muy impresionante, y es: el mapa en el que estás jugando hoy puede que no sea el mapa en el que vas a jugar mañana. No sé si eso lo dijeron de forma literal, que van a cambiar el mapa cada día, eso lo vamos a descubrir mañana. Pero algo que les voy a decir es que el mapa de la temporada 10 no se va a quedar así. Puede que Neo Picados en algún momento se vuelva Pisos Picados, puede que el volcán se vuelva la Alameda Huyante. Puede cambiar el mapa, o sea, las posibilidades del mapa de la temporada 10 son infinitas. Puede incluso en Balsa Botín salir Kevin otra vez, Kevin flotando, lo vimos en el tráiler. Por primera vez en la historia de Fortnite, el mapa va a cambiar junto con la temporada y no solamente te van a dar todo el mapa nuevo. Como digo, por ahora se ve igual al de la temporada 9, pero ya veremos, como les digo, el día de mañana. Número 2, polvorín polvoriento. Esta zona de la temporada 1 me parece que se fue en la temporada 4. Parece que estuvo en la temporada 1, 2, 3 y en la 4 creo que cayó el meteoro. Así que, wow, vean, es impresionante cuando ves el meteoro. Entonces vamos a ir para allá, pero es, wow. Ah, bueno, realmente es lo mismo, o sea, es polvorín polvoriento. Lo dejaron exactamente igual, pero hay una cosa que no sé si todos vieron. Y ahorita mismo se los voy a enseñar. De hecho, si lo vemos desde esta perspectiva, parece el socavón soterrado. O sea, aquí es como lo que era el socavón. Ahí, obviamente, las rejas estas las dejaron igual que antes. Y este cuarto sí lo cambiaron. O sea, obviamente ya no dejaron la cafetería, sino que dejaron los hangares que estaban originalmente polvorín polvoriento. Quitaron el baño, todo lo que había dentro. Pero bueno, observen esto. Ok, aquí es cuando quedo como idiota porque no me acuerdo dónde era. ¡Oh, aquí está! ¡Vean! Vean esto. Esto no lo podemos pasar por alto. ¿Ven estos brillitos flotando? O sea, obviamente esto no estaba en polvorín polvoriento en la temporada 1. Estos brillitos son muy interesantes porque esto nos quiere decir que esta zona va a desaparecer. Estos brillitos son los brillitos que están afuera de las grietas. Entonces lo que me parece es que en cualquier momento en esta zona va a salir una gran grieta y se va a llevar este lugar. Es solo una teoría, puede pasar. Y bueno, pues llegamos a la segunda zona de polvorín polvoriento. Es el mismo edificio de la temporada 1 y vemos que aquí afuera están también estos brillos. O sea, aquí también tenemos estos brillos de grieta. Va a pasar algo con esos brillos. O sea, Fortnite nunca pone cosas al azar como de ese estilo. Incluso yo recuerdo esta zona de la temporada 3. O sea, de uno de mis primeros videos fue exactamente en este lugar. Yo iba subiendo aquí con un pasto. Que fue de mis primeras muertes que hice en Fortnite. Exactamente fue este lugar. Es impresionante. Está caminando en una fábrica. Los arbustos no crecen en fábricas, así que... ¡Oh! Aquí hay uno. ¡Oh, me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ya me mataron! ¡Órale! ¡Enfréntate al arbusto mutante, sí! ¡Woo! Número 3, el meteoro gigante. Esto es lo más impresionante que yo haya visto en cualquier temporada de Fortnite. O sea, wow, o sea, vean esas luces. O sea, realmente... ¡Cómo brilla! ¡Vean cómo brilla, mi hermano! ¡Vean esos colores! ¡Wow! Perdón. Es que es impresionante. O sea, tan solo con caminar aquí... ¡Wow! Te roba el aliento estar aquí. Vean cómo brilla esa grita. Está como temblando. Como que está suspendido en el espacio-tiempo. Y eso, la verdad, es increíble. Vean este lugar. O sea, aparte... este lugar automáticamente te da gravedad cero. Es como un gran cristalito. ¡Es un cristalito enorme! ¡Es un cristalito enorme! ¡Wow! Tenemos un pasadizo secreto. Vemos que aquí está la cápsula del viajero, que está abierta porque el viajero en el tiempo actual ya salió de su camón soterrado y se escapó. Pero bueno, en el pasado su cuerpo no existe.
Es como una de esas paradojas del tiempo, de que como él ya existe en esta misma realidad, pues obviamente no está existiendo, a menos que se haya clonado, pero no sé si así funcionan las leyes de la cuarta dimensión. Se ve tan bien este meteoro que es impresionante. Vean cómo brilla, o sea, vean esa cosa. O sea, vean ese agujero de gusano del que está saliendo el meteoro. Es como está saliendo de una grieta, pero es... es increíble, o sea, es increíble. Y finalmente tenemos este túnel que, pues, la verdad, se ve increíble. Vean esta distorsión. Esta distorsión es la que me gusta. Es como... vean cómo se distorsiona. Es impresionante. Está como moviéndose así como que no está en este tiempo, pero a la vez sí está. O sea, esto me deja sin palabras realmente este meteoro. O sea, vean esta vista. O sea, vean eso. Wow. Dices, o sea, güey. Ahora quiero ver si podemos llegar a este meteoro. ¿Se podría llegar a este meteorito? ¡Oh! ¡Sí se puede! ¡Wow! Este es como la mejor zona de campeo, pero a la vez no lo es porque aquí ya no tienes gravedad cero. O sea, ¿saben cuántos churros de pasto puedes prender con ese fuego? ¡O sea, que el meteorito gigante! ¡Vamos a fumarnos el meteorito! ¡Wow! Número 4, el cadáver de Catus. Obviamente esto es de la temporada anterior. Lo del cadáver fue el evento, peleó contra el robot, se murió. Y le enterraron esa espada en el cerebro y ya. Pero algo que salió apenas en esta temporada es estos dibujos rosas. Aquí vemos que tienen un patrón. O sea, no solo son como dibujos al azar. Vemos que tienen unos espirales. Esto al parecer es hierba. Porque vean, por ejemplo, aquí podemos ver que tiene como estos pastos rosas. O sea, porque es como un pasto. Pero... hay dos teorías o dos cosas que se podrían decir sobre por qué este color rosa. El primero es que el cuerpo de Catus, o sea, su hueso, es radioactivo. Entonces el pasto se contaminó con su hueso. O sea, porque es un hueso alienígena radioactivo que pues es herbicida, ¿no? O sea, mata las plantas. Pero a la vez no tendría sentido eso. Y creo que esa teoría no tampoco podría ser tan real porque... ¿por qué exactamente este pasto no se infectó y este sí? O sea, está justo al lado. Digamos que si fuera radioactivo, sería toda la zona. Pero solo... pues una parte de la zona está de color. Por ejemplo, solo un árbol es rosa. ¿Y por qué este árbol no es rosa? Algo que yo creo es que es pintura de Jonesy. Si ustedes recuerdan la pantalla de carga de la temporada anterior, de la temporada 9, en la cual tenías que reunir 100 Forbytes para que te dieran la pantalla de carga de Jones, y él estaba pintando con una pintura rosa, unas formas así medio raras, ¿no? Estaba como vuelto loco. Jonesy obviamente también es el protagonista del tráiler de la temporada 10, así que quizás Jonesy pintó estos patrones, este dibujo para advertirnos de algo. O sea, esto es alguna señalización que Jonesy pues nos dejó a todos con esa pintura rosa que él usa. Esto también es un poco de lo que les decía, que la temporada 10, el mapa de esta temporada va a ir cambiando. Incluso si es algo radioactivo, como la primera teoría, podría ser que esta cosa, este dibujo, se vaya expandiendo a toda la zona del mapa y que en algún momento el cadáver de Catus reviva, ¿saben? Puede ser, pero suena interesante. Definitivamente es algo que pues me gustaría ver más adelante qué va a pasar con este cadáver de Catus. Número 7, el tubo de aire alrededor del mapa. Este tubo de aire vemos que lo quitaron completamente. Salía obviamente de Neo Picados y esto iba pues hasta allá, por todo el mapa, o sea, recorría toda esta zona. Vemos que aquí solo se mantuvieron el tubo de aire de Neo Picados. Lo mantuvieron localmente y también lo mantuvieron aquí en el centro comercial. Realmente no me gustó que los hayan quitado, en mi opinión personal. El mapa va a estar cambiando, obviamente, así que puede que los vuelvan a poner. Realmente se me hacía que te podías mover muy rápido en el mapa y siento que no afectaba realmente el gameplay. Número 6, grafitis misteriosos. No sé cuántos de esos grafitis hayan. Pero bueno, en varias zonas del mapa vamos a encontrar estos grafitis animados. Esos grafitis, me imagino que vas a tener que hacer algo así como baila en los grafitis o algo así. Ya te van a dar el reto. No sé cuántos hay en el mapa, me imagino que hay muchísimos. O sea, está este y vámonos rápidamente al segundo grafiti que encontré. Y bueno, vemos que aquí es el segundo grafiti. Se encuentra en polvorín polvoriento. No brilla, no es un grafiti animado. No sé si tenga algo que ver
Pero sí se me hizo raro que mientras estaba explorando estas zonas aparecieron estos grafitis de la nada. Y finalmente, número 7, Balsa Botín. Esto junto con el meteoro es lo más impresionante de esta temporada al momento de cómo se encuentra el mapa. Vean eso. Es impresionante. Escuchen ese sonido. O sea, me voy a callar para que escuchen el sonido de fondo. Es increíble, es mágico. Por si no lo saben, esta cosa es una grieta infinita. O sea, realmente es una grieta. Si la tocamos, nos va a teletransportar a cualquier lugar. Eso es bastante increíble. Es muy útil, de hecho. Puede ser bastante, bastante útil. Por ejemplo, si te quieres ir de una pelea o algo, o quieres llegar a una zona del mapa, quizás nos quitaron los tubos de aire, pero nos pusieron una grieta que la puedes usar para siempre. Imagínense que estas cosas sí existieran en la vida real y tú te pudieras así... ¡Saca las luces! ¡Mira nada más esos colores, mi hermano! ¡Wow! Esto es Fortnite, esto es Fortnite. Esto es lo que nos regala visualmente Fortnite. Es una droga visual. Yo no necesito drogarme. O sea, solo tengo que venir a este lugar y quedarme viendo esa bola brillante por una hora y estaré satisfecho mentalmente. Pero bueno, pues eso sería todo por esta increíble temporada. La verdad, si hacen lo que tienen planeado hacer de ir cambiando las zonas conforme avance la temporada, va a ser absolutamente impresionante. Vamos a esperar a ver con qué nos sorprende Fortnite. Y realmente yo creo que esta temporada va a ser igual o incluso más increíble que todas las temporadas anteriores. Así que, pues sí, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias por ver este video y hasta la próxima. I will run.